Bien, para Agencia de Noticias de ERFI, para el sitio del Municipal, vamos a charlar con el diputado nacional del Partido Socialista, con Esteban Paulón. Esteban, ¿cómo estás? Andrés Batistela te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Y además ya nos conocemos hace un par de años, Esteban. Así es. Conozco tu militancia, conozco tu activismo. Lo primero que quería preguntarte en este sentido, porque veo que sobre todo desde el debate por la ley ómnibus, sos ataque de trolls o cuentas libertarias, porque ni siquiera podríamos decir que son robots, hay gente de verdad atrás de estas cuentas, y te hicieron blanco de muchos de estos ataques. Entonces, lo primero que quería preguntarte era, ¿cómo estás con eso? No, a ver, son las reglas del juego. Lo que es complicado, Andrés, cuando ese tipo de ataques vienen de estructuras que están sustentadas con recursos públicos. Eso es lo que nos preocupa. Y llamativamente, más allá de que cuando votamos junto a Mónica Fein en contra de la ley ómnibus, hubo algunas cuestiones que se vincularon desde algunas cuentas del gobierno, nos planteaban los diputados del pueblo y antipueblo, con esta idea, esta dicotomía, esta idea de ir categorizando a los legisladores según lo que votaban. Llamativamente fue cuando empezamos a plantear y presentamos un pedido de informe que nunca fue respondido sobre cómo es la estructura de la comunicación digital del gobierno, quién dirige la oficina del presidente de la República Argentina, qué recursos se destinan a eso, qué equipo tiene, que no lo hicimos en función de los ataques a nosotros, sino que desde esa cuenta salen información pública, como por ejemplo la eliminación del Fondo Compensador de Transporte, que al día de hoy, a 3 semanas, no tiene una norma legal que lo sustente. Por eso la justicia le ha ido fallando en contra del gobierno. O sea, de una cuenta se anuncia una medida, se ejecuta porque se le cortan los fondos a las provincias y a los municipios, tienen que salir las provincias y los municipios a aumentar los boletos, como ha ocurrido en Santa Fe a nivel de la ciudad, en Rosario también a nivel de la ciudad, pero sobre todo también en el interurbano, ¿no? Un pasaje de Santa Fe a Galvez se duplicó de 2.000 y pico de pesos a 5.000 y pico, de Galvez a Rosario hasta 9.000 pesos puede salir. Entonces, se da esta situación donde una cuenta de X, que nadie sabe si es oficial o no es oficial, quién la maneja, quién es la cara. ¿Adorni es la cara atrás de X o es otra persona? Bueno, cuando empezamos a indagar en eso, como este gobierno básicamente gobierna por X, a través de la red social, ahí fue que se profundizaron y se incrementaron muchos esos ataques. Entendemos que es parte del juego. Sí, como te decía, nos interesa conocer cuál es la trama. Y empieza a salir la trama al aire, a la luz, porque vos fijate que hace unas 72 horas, 96 horas, se conoció finalmente que uno de los que nos hostigaba por redes, y a mí en mi caso no solo acusándome por lo que votaba, sino también vinculando la pedofilia con la homosexualidad, mandándome cantidad de algunos trolls y otros que son gente real a atacarnos y a plantear, incluso poniendo en duda mi honorabilidad y las actividades que hemos hecho desde la gestión, que ustedes conocen bien así en los medios donde vos estás, Andrés. Bueno, surgió que a esa persona la habían nombrado director de comunicaciones digitales. Entonces tengo que pensar que esa persona es la que estaba detrás de la cuenta de la oficina del presidente y que con recursos públicos alguien dice quién es pueblo y quién es antipueblo o a quién se acusa de tal o cual cuestión. Entonces esa trama empieza a develarse. Y para nosotros es importante y vamos a seguir tirando de la piola, porque ahí hay recursos públicos, hay información pública y es muy importante que todo eso sea transparente. Claro, y para ir a la agenda del día, Esteban, porque el gobierno también está empecinado con esto que le denominan la batalla cultural, pero que no es más que intentar retroceder en algunas cuestiones de derechos adquiridos en los últimos años o debates que se dieron que eran una deuda pendiente en toda la historia de la Argentina y en algunos lugares del mundo, en esto que hoy es la prohibición del lenguaje inclusivo para la administración pública. ¿Qué te parece que esconde esto? Primero, es una gran cortina de humo. Digo, vos decías, aparecen estas medidas. Todos los días la operatoria es clara. Pasó con la eliminación del INADI la semana pasada. Adorni a las 10 de la mañana tira un tema polémico para que se instale como una agenda de debate mientras por al lado nos pasan los aumentos de precios, las tarifas, ahora a partir del viernes ya 4,5% más de aumento de nafta solo por el componente impositivo, ya va a venir el ajuste en cuanto al precio. El 1 de marzo en todo el país se van a pagar boletos de colectivo más caros, ya no solo en el interior, sino también en el AMBA. El 1 de marzo empiezan a regir los aumentos de 150, 200, 250% de las tarifas de luz y gas y agua también en el caso
del área metropolitana de Buenos Aires, eso va a impactar fuertemente. Todas medidas que no impactan y le recortan privilegio a la casta, que le impactan a los sectores laburantes, el que se toma un colectivo y pagaba 300 y tiene que pagar 1.000. No es la casta, no es Paolo Roca, que seguramente debe seguir teniendo el tanque de su helicóptero lleno. Son sectores laburantes que van perdiendo capacidad de compra, que van impactando en esta brutal recesión en la que nos hemos metido, que ya empezó y se conoció. Yo te digo, vos me decís lenguaje inclusivo, yo te digo, hoy se conoció que Acindar suspende todas las plantas en el país por 30 días porque le bajó el 35 o 40% las ventas y por tanto tiene que bajar la producción. Esto va a empezar a impactar primero en suspensiones y después en despido. Entonces vamos a un esquema donde hay más recesión, más despidos, la inflación cede moderadamente, porque decir que porque aumentaron solo el 20% de los precios de un mes al otro tenemos que festejar es tomarnos el pelo. Y en el medio el gobierno con la batalla cultural va amenizando a los sectores que todavía tienen expectativa en el gobierno y que dicen, bueno, quizás sí, o sea, todo lo que sea diferenciarse de otros espacios políticos y del gobierno anterior sobre todo, entienden que les sirve para calmar un poco la ansiedad de personas que los votaron y que hoy están quedándose sin laburo, que hoy no llegan a fin de mes, que hoy tienen que bajarse de una prepaga, de un colegio privado o parroquial. Entonces, evidentemente, esta dinámica es primero un anuncio, bomba de humo, debate público, luego algún funcionario sale a aclarar. Yo decía, hoy Andrés se conoció, se le dio más énfasis al lenguaje inclusivo que a lo de las asignaciones familiares. Y vos sabés que a través del sistema de asignaciones familiares, que se le recortaron a 800.000 familias que ganan 1 millón de pesos, yo sé que para mucha gente que nos ve es un montón de guita, 1 millón de pesos, pero te puedo asegurar que en casi ningún país del mundo un salario de $800 o $900 es un salario de clase media alta. O sea, Claro. es menos que el salario mínimo en España. A ese nivel, o sea, un salario alto en Argentina es menos que el salario mínimo en España. A eso, donde gobierna el comunismo, diría el presidente, porque en España gobierna Pedro Sánchez, un gobierno socialdemócrata. No gobierna ni Rajoy, ni Abascal, ni Vox, ni nada. Gobiernan las ideas que él tanto condena. Entonces me parece que es importante poner a la luz lo que está pasando, discutir y dar el debate por los derechos que se nos quieren quitar. Obviamente allí vamos a estar, en cada trinchera, acompañando al INADI, a esta medida del lenguaje inclusivo, que en realidad es también. El lenguaje inclusivo va a seguir ocurriendo porque es algo que está instalado en ciertas generaciones y que lo hablan y que se usa y que se va a seguir usando porque no hay decreto de prohibición. Yo decía en un video que publiqué en redes que estos son los libertarios más excéntricos, más extravagantes del mundo. Repiten más las veces la palabra prohibir que la palabra libertad. Es paradójico, ¿no? Que realmente todo prohíben. Ayer prohibieron una cosa, anteayer prohibieron otra, mañana prohíben otra. Hoy el lenguaje inclusivo siempre hay algo para prohibir. La verdad que idea rara que tienen de la libertad. Así que creo que hay que concentrarse en los grandes temas que la gente hoy está padeciendo, defender los derechos conquistados, dar los debates, obviamente, por la batalla cultural, pero también trabajar para que se restituyan las asignaciones familiares. A través del sistema de asignaciones familiares se asigna el bono de 70 mil pesos para útiles escolares. Resulta que se anunció con mucho bombo y platillo. Cuando la gente fue, es un trámite muy engorroso, hay un montón de incompatibilidades. El que logre o la que logre acceder a ese bono lo va a cobrar recién en 2 meses, o sea que en 2 meses 70 mil pesos va a ser mucho menos que hoy, y por tanto hoy para que sus niños y niñas vuelvan a las escuelas, en el caso de Santa Fe mañana, en el caso de la provincia de Buenos Aires el viernes, van a tener que ver cómo hacen para comprar los útiles, porque ese bono no va a estar disponible para que la gente pueda comprarlo. Así que creo que es un gobierno que tiene muchas inconsistencias, que tiene muy poca sensibilidad y empatía social, que lo único que le importa es al ministro de Economía cerrar el Excel, el déficit cero o el equilibrio fiscal, sin pensar que ese objetivo, que es loable y que es deseable, obviamente para una economía sana, debe ser producto del crecimiento, de la producción, del trabajo, de la industria, no de ajustar, ajustar, ajustar. Porque este cuento del ajuste permanente lo vimos en los 90 y cada vez había que ajustar un poquito más porque al ajustar se recauda menos y entonces cuesta más llegar al déficit cero y hay que volver a ajustar y volvés a recaudar menos y volvés a ajustar y volvés a recaudar menos y eso bien en Argentina no terminó. Así que esperamos que el presidente tome conciencia de esto, que su equipo tome conciencia. Nosotros del Congreso vamos a estar proponiendo una agenda parlamentaria que defienda a los sectores más desprotegidos ante el avance de este gobierno libertario. Claro, entonces estos discursos extremos, reaccionarios, de ultraderecha y que además son un fenómeno mundial, estábamos hablando de la red social X, la ex Twitter, donde
el presidente o el CEO de la compañía es un tipo que está de acuerdo con Milei, que sube tweet de Milei, que banca su estilo, que también dice barbaridades como Milei. A esto hay que responderle como me estás respondiendo vos, con pesos y centavos, Esteban. Es que en definitiva, al final del día, la gente no va a tener para comer y hay gente que ya está suspendiendo una de las comidas del día. Entonces, nosotros tenemos que lograr, mira, hoy hubo mucho debate en redes porque yo planteé lo del lenguaje inclusivo, obviamente en contra, y mucha gente decía, claro, bueno, porque si el lenguaje inclusivo no resuelve nada, digo, bueno, mira, la verdad que ni sacarlo ni ponerlo va a resolver el hambre de la gente. Pensar eso es un error. O sea, hay otras medidas que son. Mientras tanto, estas medidas que no tienen un impacto económico, que no le cuestan al Estado, que permiten que grupos históricamente excluidos se sientan reconocidos y puedan tener una voz propia, bueno, la verdad que parte del ejercicio de la libertad es ese, que cada quien pueda hablar como quiera. De hecho, el presidente es bastante, bastante particular en su modo de habla, y ni te cuento los comunicados de la oficina de la presidencia, que parece que los escribió mi sobrino que acaba de pasar a cuarto grado. Así que entiendo que hay flexibilidad para el uso del lenguaje en algunos temas, en otros no. Y lo importante es defender, por supuesto, todos estos derechos que hemos conquistado, que son conquistas sociales muy relevantes, pero también, en paralelo, no perder de vista el ajuste brutal que está haciendo este gobierno. Esteban, como siempre, muchísimas gracias por la buena onda con Agencia Derfiel Municipal y hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Hablamos, Andrés. Chau, Un chau. abrazo, chau, chau.